Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una edición más, a la edición no sé qué, Número 8, número tal 8 vez, yo de creo. Spotlight, de este programa que hacemos. Pues es una producción original de Árbol Rojo. Ya por fin tenemos nuestro medio oficial para informar nuestros asuntos y otras cosas y hablar una hora de cine. Y pues nada, antes de empezar, ¿cómo estás, Indira? Bienvenida, ¿cuánto tiempo sin Gracias, verte? exactamente, una semanita. Pues muy contenta, la verdad, el tema de hoy me gusta, es un poco, es una Polémico. polémico, o sea, vamos a hablar de una película que ya está esperada. Entonces, vamos a aprovechar también para hablar de la filmografía del director de dicha película. Y aparte, vamos a tener entrevista con dos de los Con actores. dos miembros del elenco y ustedes los que nos siguen en redes sociales ya sabrán de quiénes estamos hablando. Así es. Va a estar bueno el programa, espero que se queden con nosotros, que nos acompañen. Porque pues tenemos mucho que platicar, por favor interactúen con nosotros, háganos Así preguntas, es. participen, porque mire, ya desde antes de empezar tenemos saludos, nos saluda Fernanda Sánchez, Adrián LC, Hazel Pot Alfaro, Michelle Evia, Manu, Yasmín Cortés, Eunice López, Amisaday Acevedo, Sina Chan, Sareli Sánchez, Mon Gamboa, Ileana Domínguez, Niño Marve, María Mora, Gaby Hernández, fan destacado, Gracias. Johnny Chan, Christopher Benítez, José Miguel, QH, María Mora de nuevo, Rosy Méndez, Eider Tolosa, por supuesto. Extrañamos a Eider, esperemos que un día nos acompañe en este programa. Alexis Villanueva, Sofía Granados y, bueno, muchos más. Así es. Y pues bueno. Yo creo que ya es hora de empezar con todo el contenido porque Claro. siempre nos quedamos cortos de tiempo y luego no terminamos de decir toda la Al información. último corremos y no está padre. Entonces, pues mira, ¿qué te parece si antes de empezar vamos a agradecer a nuestros aliados? Cada vez pues somos más, lo cual nos llena de mucha alegría. Somos porque eres juez y parte. Eres parte del programa y ya también eres Claro. Y también patrocinadora. me veo después de que termine el programa. Y No eres es tu propia cierto. fan. Soy mi propio fan. No, no es cierto. Pues bueno, vamos a agradecerles al Hotel Fiesta Inn, a Los Cebollones Wine Bar and Steak House, a la Universidad Modelo, a Chile's Restaurant y Grill y Canto Uniformes. Así Gracias a es. ellos nos estamos presentando todos los martes. Ellos son nuestros grandes aliados y también estaremos ahorita en un momentito platicándoles quiénes son otros aliados que Por también de supuesto. otras maneras también están contribuyendo con este proyecto y como decíamos, tratando de despertar esta economía que está, bueno, en crisis, ¿no? Sí, estamos en crisis, pero bueno, ahí vamos poco a poco, echándonos la Ayudándonos mano. entre nosotros. Así es, pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Qué te Comenzamos parece? con el tema porque les digo que es bastante polémico. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Michel Franco, que es una película bastante polémica, que ha despertado mucha polémica después de su estreno en el Festival de Venecia. Que, bueno, como ustedes saben y los que han seguido las noticias, esta película se llevó dos premios muy importantes, que es el León de Plata, y el Eso sí. Leoncillo de Oro. Que es el curado El joven. que otorgan los jóvenes. Como tú Así es. decías, creo que en la entrevista, decías que pues, es bien importante que también los jóvenes, la perspectiva joven, pues de otorgue un premio, porque muchas veces es importante, porque representan un número pues, bastante grande Es una visión muy en el importante del porcentaje de la joven. audiencia, incluso los que compran tickets, pues muchos son jóvenes, y es importante saber qué le interesa ver al joven, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya saben, esta película se llama Nuevo Orden de Michel Franco, que está por estrenarse ya este viernes en las salas de cine. Y bueno, por supuesto vamos a hablar de esta película, del elenco. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar De del también, director? sí, claro, por supuesto. Para todas las personas que lo conocen, me gustaría que en los comentarios pues ahora sí que nos comenten. Si lo conocen, qué películas de Michel Franco han visto, si les gusta Michel Franco, si no les gusta, o sea, no físicamente, sino su trabajo, sino su trabajo, por supuesto, su filmografía. Y bueno, entonces sería, la verdad, bastante enriquecedor que nos digan si les late el cine
que hace este que realismo. Produce, que dirige y que escribe, porque es un genio del cine. Uh-huh. Y muchos cinéfilos, y algunos que no sean tan cinéfilos, lo conocen y lo recordarán por muchas películas, porque todas sus películas han sido polémicas. Así es. Todas o casi todas son perturbadoras, todas han dado mucho de qué hablar y todas también han tenido muchos premios importantes también, a nivel internacional. Por supuesto. Decíamos hace un par de programas, ¿te acuerdas que decíamos que era el consentido de los festivales? Que en el Festival de Cannes, en el Festival de Venecia, lo adoran. Y pues bueno, eso habla bien del cine mexicano. Y es uno de los directores que junto con los hermanos, junto con Cuarón, Del Toro y Iñárritu. El Negro, de Iñárritu, el negro, así como si fuera mi cuate, ¿no? Sí, exacto, es el cuate de todos, claro. Bueno, pero le dicen el negro. Iñárritu, Cuarón y Del Toro y otros como Guillermo Arriaga, que también ha hecho cine muy importante, como Reigadas, que es más de festivales, y como este señor, que es Michel Franco, que está jovencito. ¡Súper joven! Está joven y ha sido de los cineastas que más en alto han dejado al cine mexicano. Es el único cineasta mexicano que ha ganado el premio de las miradas ciertas tres veces. Tres veces. Sí, si bien, como muchas personas dicen, igual y los premios no te hacen no determinan una película buena o que le guste a la gente o lo que sea, sí es por lo menos es un punto para ponerlo en la mira, para que vale la pena verlo y pues de eso ya pues comentar acerca de su claro, película, un festival, ¿no? Internacional, además de que sí te legitima, aunque no querramos, legitima a tu película, legitima que has hecho algo que a algún sector le interesa, y sobre todo a sectores tan exquisitos y tan exigentes muchas veces como son los círculos cinematográficos, como son la crítica cinematográfica, que bueno, sabemos que la crítica cinematográfica, perdón, que los que otorgan los premios, los miembros de los jurados, son parte de la industria cinematográfica. Claro. No solo son críticos, periodistas, de esos que odian. Ah, no, por sí. supuesto, no. Por no. ejemplo, han estado actores, directores, actrices, y eso es importante. El jurado, claro, es un jurado bastante diverso. Así es, y pues bueno, eso, como tú dices, no determina que sea una buena o mala película. ¿Qué es una buena o mala película? Jamás lo sabremos. El gusto se rompe en géneros, en calidades, hay tantas calidades como películas. Claro. Pero no de eso se trata, ¿no? O sea, pero sí podemos decir, me gustó esta, no me gustó, claro, esta. Claro, por supuesto. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre de qué trataron estas películas. Así también es. También sobre algunas. Vamos a darle un recorrido a toda su filmografía, toda la filmografía de Michel Franco. Vamos a conocer todas sus películas que ha dirigido, porque también ha producido, exacto, otro tanto y ha escrito otro tanto. Pero vamos a hablar únicamente de las que ha dirigido y escrito. Porque él también ha escrito, dice que lo que más le gusta es dirigir y escribe para dirigir, ¿no? O sea, escribe las historias que va a dirigir. Por lo general, sí, va muy de la mano. Ok, pues mira, hace un rato, en el 2009, ya tiene 11 años que empezó a hacer su primer, ya tenía cortos antes, pero hizo su primer largometraje que se llamó Daniel y Ana, que bueno, desde ahí ya sabíamos que nos iba a perturbar su cine, porque... bueno, esta película la hizo en 2009, protagonizada por Darío Yazbek y por Marimar Vega. Uh-huh. Y por ahí también sale Chema Torre, sí. José María Torre. De ellos que les hablo como si fueran mis cuates. Claro, esto. Es que son los amigos de todos, son tus amigos. José María Torre también tiene una participación por ahí. Y bueno, esta película, les digo de qué se trata. Uh-huh. Es basada en un hecho real, pero obviamente es escrito el guión por él. Uh-huh. Y habla de unos hermanos que pues los secuestran en la Ciudad de México y los obligan a cometer incesto. De ahí de entrada. O sea, los obligan a estos hermanos a que tengan relaciones y los graban, ¿no? Para que los graben. Y bueno, ya con eso dices, de entrada, ¿what? Ajá. Ya está grueso, ¿no? Ya sabes que vas a ver algo perturbador. Ajá, algo que no te va, que te va a incomodar muchísimo. Que te va a incomodar muchísimo. Y lo peor es que es basada en hechos reales. Pero es una gran película. A mí me gustó mucho. Yo la vi en su tiempo y sí, estoy de acuerdo y muchos coinciden de que son difíciles de encontrar las películas de Michel.
No son pelis que vayamos a ver en cualquier plataforma. Sí hay algunas, pero Sí, no, hay no algunas, no están todas todas. disponibles. Esta no logré encontrarla de nuevo. No está en Filmin, no No. está en YouTube, no está en Cinepolis Click. Habría que ver dónde la encuentran y si la encuentran, por favor, nos rolan el dato porque estaría bueno volver a verla, los que ya la vieron y quienes no, realmente vale la pena que la vean. Les vamos a dar el póster para que se ayuden a buscarla. Daniel y Ana, ahí vemos a Darío, que tenía 17 años Darío en esta película. Chavito. Y Maribar Vega también estaba bastante joven. Y bueno, les decía que pues es el adorado de los festivales y desde esta película ya estaba en el Festival de Cannes. Imagínate, su cruzó para prima, qué padre. Estuvo participando y le fue muy bien en el Festival de Cannes. También estuvo en el Festival de Chicago International Film Festival y por supuesto en el Festival del Mar de la Plata en Argentina. Y bueno, la tienen que ver quienes no la han visto, por favor vayan a verla. Es buena, a pesar de que no es la más cómoda del mundo. Yo sé que les va a gustar. Pues ahí está la primera película de Shrek. 2009 y se llama Daniel y Ana. Y luego buscando temas, buscando esta película y como viendo reviews y críticas, me encontré con un caso súper perturbador que sucedió en España y que coincide con los mismos nombres. De que son dos hermanos que eran de la misma sangre, o sea, del mismo papá, ¿no? Entonces, ella no conocía a su hermano, se entera que tiene un hermano, lo empieza a buscar a través de redes sociales, lo conoce, se enamora de él, se Oh, por casan Dios. y se embaraza de su hermano. El mundo está enfermo. Okay, bueno. Pero sí, te digo, y casualmente, o sea, lo traigo a colación porque casualmente se llaman igual. Wow, ¿coincidencia? No lo No, creo. no, no lo creo. No lo Tal vez creo. es un multiuniverso. Sí. Pero bueno, vamos con. Bueno, hablando de que Darío estaba iniciando su carrera ahí, Ah, y porque yo sé que claro. muchos, muchos y muchas se habrán conectado a este programa para escuchar a Darío Yazbek, que es un excelente actor que saltó a la popularidad, digamos que al boom, con La Casa de las Flores, De las creo. Flores, O Casa sea, de yo las creo que eso Flores. sí fue como que le dio Da, por un. supuesto, yo creo que de hecho a la Casa de las Flores le dio A popularidad a todos. todos. O Bueno, sea, si, Verónica si bien Castro, a lo mejor son. eran. Bueno, no, bueno, sí, la Vero, claro, por supuesto que no es una diosa, pero pero sí a la mayoría le dio una fama internacional, Claro. completamente. Sí, una de las series mexicanas más vistas en la historia. Y pues bueno, yo creo que es momento de enlazar esto. Estamos hablando de que su última película de Michelle es Nuevo Nuevo Orden Orden. y de que uno de los protagonistas, porque es un reparto coral, como Coral, decías, exacto. o Son sea, casi varios. todos tienen la misma participación. No es como que haya un protagónico y los demás sean secundarios, sino que tienen una participación muy importante Exacto. todos, ¿no? Y Darío es uno de estos, que como él dice, es un personaje inmaduro que se deja llevar. Y bueno, pero Bueno, todo por eso está. lo que queramos escuchar de ese personaje maravilloso, vamos a escucharlo de la propia voz de Darío Yazbek Bernal. Y hoy nos acompaña con nosotros uno de los protagonistas, que es Darío Yazbek Bernal. Bienvenido, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros, Darío. Pues mira, la película ha sido increíble. Digo, todos estamos esperando siempre el nuevo trabajo de Michelle porque es garantía lo que hace. Y después de Las Hijas de Abril nos dejó, bueno, enloquecidos con esperar el nuevo proyecto de él, sobre todo, ¿no? Entonces, ahora con Nuevo Orden, esta nueva película que ha pasado por Venecia, que ha pasado por San Sebastián, que ganó el León de Plata en Venecia con el Gran Premio del Jurado, que ganó el Leoncillo de Oro del Jurado Joven y que tuvo también una presencia en San Sebastián, ahora en esos festivales que son muy, que se arriesgaron a hacer de una manera muy buena la parte presencial. Y que ahí estuvo como la única seleccionada, ¿no? Latinoamericana en competencia por el León de Oro. ¿Cómo es que llegó a ti esta historia para ser parte de ella? ¿Cómo es que llegó a ti, Alan, a tu vida? Pues a mí me buscó Michelle hace como 5 años. Digo, yo lo conozco desde mucho tiempo, Michelle, y tenemos una relación muy estrecha de todas formas. Y bueno, él me dijo, tengo esta idea para hacer, no sé cómo hacerla, ¿no? Como que sonaba todo como una especie de sueño como muy, muy amplio, porque pues es un tema muy difícil y muy complejo, y también
¿de dónde vamos a sacar el presupuesto para hacer algo así? No, creo que como pensando en lo que cuesta una peli de Michelle, en lo que cuesta pues filmar en general, pues dijimos, yo le dije, pues no sé, hagámosla, ¿no? O sea, como hazla. Y hace unos cuantos años me buscó otra vez, me mandó el guión, yo lo estuve leyendo varios, y me dijo, bueno, yo te escribí un papel pensando en ti, y quiero que tomes parte, que estés en la película. Y pues bueno, yo dije, va. Sí, como te comenté al principio, sí, estamos a la espera. Con Michelle siempre, digo, y creo que, y pues sí, o sea, yo le dije, hagámosla, es una locura. Y bueno, a mí me gustó siempre pues la idea y también la ambición, ¿no? Y creo que pues el cine es un poco tomar riesgos, tomar camino sobre estas cosas, y yo siempre pues he sido muy partidario de lo que le gusta, de un sentimiento, ¿no? No viene tanto como una intelectualización o como cosas así, y eso como más visceral. Y bueno, pues hicimos la locura esta que pues como que todo el mundo se enfocó y todo el mundo estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, en el sentido de que estábamos muy entregados a la película, a lo que se tenía que contar, a lo que se tenía que llegar, porque pues es una película muy compleja. Entonces creo que en ese sentido pues sí fue un reto, y creo que todos además, nunca me había pasado que sentía que todo el mundo estaba en una especie de armonía, todo el set, enfocado en sacar esto adelante, no importa el resultado. Entonces eso fue muy interesante también como experiencia. Ha sido increíble el paso por los festivales internacionales, y ahora que llega a cartelera nacional, de la mano también de videocine, es realmente un paso importante ahora por la nueva normalidad de reactivación de la cultura, de los cines ahorita en el país. Darío, ¿cómo es este panorama para Nuevo Orden, para el 22 de octubre, en cuanto que está dando este paso, ¿no? Uh-huh. De ser un estreno nacional en cartelera, ¿no? Y una película mexicana, ¿no? Es de valientes, sí. Es de arriesgados, pero bueno, viene fuerte. Sí, pero pues bueno, el cine es de arriesgados. Hay un meme muy bueno de Juan Escutia que dice, la patria es de los aventados. Sale una foto, bueno, un dibujo de Juan Escutia. Pero sí, creo que pues al final del día el cine es para eso, ¿no? Para aventarse, para arriesgarse. Y creo que pues además estamos en un momento pues complicado por pandemia, por el cierre de los cines que volvieron a abrir, que la gente le está dando mucho miedo ir al cine. Pues es alguien que una persona sin mucha personalidad, sin mucho, realmente creo que nomás está llevando para adelante, para atrás. Y pues es eso, ¿no? Es, creo que en mi sentido es muy trágico ver un personaje de este tipo, que es alguien que se deja llevar, que el mundo se lo consume. No importa lo que pase, ¿no? Y pasa esta tragedia, pasa esta locura, y él sigue ahí, flotando. Y pues sí, creo que siempre he sido como muy consciente en el sentido de que el un poco pues el neutral, el que no toma partido en nada, es cómplice de los opresores. Y creo que pues es un poco el caso, ¿no? Digo, al final del día creo que a él le importa mucho su esposa y ya, no hay nada más. Pero pues sí, creo que es un personaje que vive muy cómodo y que no cuestiona esa comodidad, y lo que eso representa en un sentido más grande de la relación con la sociedad y con el mundo en el que vive, ¿no? Creo que, digo, siempre lo he dicho, se me hace muy irresponsable hacer una boda en un momento cuando el país está cayendo a pedazos, pero bueno, pues eso nada más demuestra el nivel de privilegio y de inconsciencia completa que existe. Y se me hace muy fuerte, digo, si lo piensas claramente es brutal pensar que el país se cae a pedazos y bueno, hagamos una boda, y creo que ahora en pandemia está pasando mucho eso, ¿no? Que es como de, bueno, hay pandemia, sí, la gente está contagiándose y está peligroso, pero bueno, hagamos una boda, yo ya quiero hacer mi boda, me urge hacer mi boda, no sé, me vuela la cabeza que todavía hay bodas, me vuela la cabeza que la gente se va de fiesta a Tulum, o sea, como que estas cosas... Que sí, es un privilegio del cual no estamos conscientes y del cual además es como afectamos a muchísima gente que no tiene los recursos, ni los medios, ni el acceso a una ayuda o a poder vivir mejor, y solamente con el hecho de pasarles el COVID ya lo estamos poniendo como una situación complicadísima. Exacto. Entonces, no sé, me parece muy, muy irresponsable
Y sí me parece una crítica muy fuerte parte de la película, esta inconsciencia y esta pues, falta como de entendimiento de que viven en un país que es mucho más complejo y mucho más amplio que la burbuja en donde viven y donde dicen, bueno, hagamos una boda. Exacto. me entra el... Sí. Es como tú bien planteas, creo que es una responsabilidad colectiva. Esa es la palabra. Entonces, realmente de ahí planteas por qué la necesidad de que los demás tengan que ser perjudicados ante un efecto dominó que acarrea una decisión inconsciente, ¿no? Porque eso es real, es real. Entonces, me da gusto que lo plantees así. Claro. Compartimos la idea. Muchísimo. No. Sí, no, y creo que pues sí, es eso, ¿no? Mi personaje representa esa parte muy específica pues, de un grupo social que no le importa el otro, no le importa una apariencia de una boda y de una felicidad y de una tranquilidad cuando el país se cae a pedazos por X razón, que digo, la película no plantea una protesta realmente, pero pues viendo la situación hoy en día, a mí me parece que esa protesta tenía toda la razón de ser y toda la razón de existir. Claro. Más allá de todo lo demás, o sea, claro, la situación es insostenible, entonces el único medio pues, es una protesta. Y pues bueno, creo que eso me llama mucho la atención de la película, ¿no? Como esas dinámicas y que se expresen de forma tan cruda y tan fuerte visualmente y pues sí, digo, a mí es lo que me llama mucho la atención de la película, ¿no? Que uno sufre viéndola porque se ve reflejado en eso. Y ante eso está la necesidad de contar la historia, como bien han dicho en previas entrevistas, ¿no? La necesidad de contar una historia de este tipo, ¿no? En esta época, sobre todo, ¿no? Sí, pues creo que, digo, de una relevancia importantísima lo que acaba de pasar con la pandemia, con la crisis económica que se viene y que está ahorita. La desigualdad que ha crecido y que además pues, hemos perdido mucho espacio en esa desigualdad, mucho tiempo, terreno ganado, se ha perdido en 6 meses y se va a seguir perdiendo. Y creo que pues sí, la película viene en muy buen momento para eso, para reflexionar también porque a mi parecer ahorita yo soy muy optimista y yo siempre dije, bueno, con la pandemia tal vez vamos a llegar a un punto donde podamos cambiar y donde podamos reflexionar y donde podamos repensar muchas cosas. En cuanto a la forma en la que las hacemos y cómo nos relacionamos y cómo llevamos a cabo nuestras acciones. No sé, y se me cae el corazón tan solo de ver que no ha cambiado nada, ciertas cosas empeoraron, ¿no? Como es esta cosa de la inconsciencia social de decir, sí, pues bueno, tal vez contagio a personas que no tienen acceso a hospitales, pero bueno, yo me quiero ir de fiesta. Claro, sí, claro. Creo que se ha agravado mucho eso y además. La película pues toca temas de que confrontan directamente y que son urgentes en el sentido de que no nos podemos seguir haciendo de la vista gorda Claro. ante temas como estos, ¿no? Creo que una cosa que siempre me llamó la atención en la película es que todos nos podemos ver reflejados en ella y al vernos reflejados nos conflictúa muchísimo. Porque sin poner como... Sin embarrártelo en la cara, la película te dice, tú también eres parte de esto, tú también estás involucrada, tú también has sido esto, o sea, has hecho esto. Y digo, viéndolo desde el personaje de Alan, ¿no? Más que nada, que pues eso es como, digo, desde donde yo lo vi siempre, pues sí era como un reflejo, ¿no? Y como que te lo ponía en la cara y te decía, todos somos parte de este privilegio y todos hemos sido parte de aquí. Y esto has hecho tú y te has hecho de la vista gorda y ya no puedes seguir haciéndolo porque la situación es insostenible, porque hay muchísima gente que está sufriendo. Exacto. Darío, ¿cómo ves el boom actual del cine mexicano contemporáneo? Les tocó compartir festival con otra gran querida amiga de nosotros, que es Yurena Olaizola, que estuvo en competencia también por allá y cuya película grabó acá en la selva de Quintana Roo y Belice, y que estuvo ahí también la cinta de Yurena, Selva Trágica. Claro. ¿Cómo ves este nuevo panorama ahora con el recibimiento que tuvo, sobre todo Nuevo Sí, Orden sí, sí. en festivales? ¿Cómo ves todo esto? Pues creo que la situación de la industria en los últimos años, posicionalmente, pues, y digo, no sé, la gente, mis amigos decían, en otros lugares me dicen que tienen en México.
qué envidia me da la forma en la que trabajan, lo que se hace, cómo se puede hacer, qué fácil es hacerlo y la variedad de cosas que hay, porque es una industria muy variada. Claro. Y la gente es muy, o sea, amigos en Estados Unidos, amigos en Francia, amigos en lugares donde la industria es muy grande también, ¿no? Porque pues ya ni se diga en lugares como en Perú o en hasta mismo Inglaterra, que no hay fondos, ¿no? Que en Inglaterra es dificilísimo hacer una película que no sea sobre gente que toma té, que los ingleses salvaron el mundo en los 40. Eso es como, ¿no? Como que es muy difícil hacer algo distinto a eso. Sí. Y creo que, pues sí, ha sido un boom que en parte viene pues, de las escuelas que hay, de la cercanía de la industria y también del apoyo que ha habido de parte gubernamental, de empresas. Creo que todavía hay camino por recorrer en cuanto a la exhibición y todos estos temas. Sin embargo, creo que la calidad es muy alta, hay mucha creatividad, hay mucha industria, hay mucha gente nueva también. Hay que darle su espacio a los directores jóvenes y pues sí, seguir peleando por eso, ¿no? Por nuestros espacios donde, pues sí hemos visto que el cine mexicano se ha vuelto una parte de la cultura y al final del día este concepto, ¿no? Como del soft power, pues es muy importante, ¿no? Que es así, al final del día lo que exportamos nosotros culturalmente y que la gente ve y que la gente tiene una mirada sobre México al respecto, que va más allá de las telenovelas que fueron durante mucho tiempo el único producto cultural que se exportaba. Entonces, pues creo que eso es una muy buena señal de que hay cambios muy buenos, de que estamos ganando mucho terreno y de que somos la envidia de muchos otros lugares. Exactamente, exactamente. Darío, este 22 de octubre, Nuevo Orden, Los Niños de México, por fin la vamos a ver después de tanto escuchar de ella, qué emoción. Pues nada, todo el éxito del mundo en esta etapa de Nuevo Orden, que sé que va a ser larga y que bueno, le va a dar mucho, mucho auge a todo lo que estamos buscando, que es buscar un mensaje también de reflexión, ¿no? Que el cine es una manera de transformación, reflexionar y también entretener. Es un lenguaje audiovisual que llega, ¿no? Y que puede penetrar muy fuerte en la conciencia humana. Felicidades por los logros. Esperamos verte por acá pronto, cuando todo eso se tranquilice. Sí, me encantaría. Te mandamos me encantaría. Sí, un abrazo igual, muchas gracias. Y pues no se pierda Nuevo Orden este 22 de octubre. Se estrena en todas las salas alrededor de la República. Entonces, véanla, coméntenla, platiquemos. Es una buena película para ver en el cine, entonces vale la pena. Ahí vamos a estar todos el día 22 de octubre, y si no, todo lo que dura en cartelera. Pero un placer con un Spotlight con Árbol Rojo. Gracias por el espacio y éxito en todo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, continuamos, ¿no? Dale, vamos a ir hablando de la filmografía de Michel Franco. Vamos a hablar de la filmografía, de la michografía de Michelle. ya me puse nervioso. Siempre estos problemas sacan de onda. Pero bueno, continuamos. Bueno, la segunda película. Sí, vamos a hablar de la segunda película que la hizo 3 años después, que se llamó Después de Lucía. Y que llamó muchísimo la atención porque fue de las primeras películas que se atrevían a hablar del bullying de esa manera. Y que bueno, y que se empezaba a denominar esta violencia y este acoso como bullying. Y también volvía a causar mucha polémica, como su película anterior. Y bueno, los protagonistas era la chavita, era Tesaía, que la hace de Alejandra, y Hernán Mendoza, que era el papá, que es un excelente actor, y también por ahí estaba Gonzalo Vega Jr., ¿no? Estos eran los 3 actores. Y también ya estaba su segunda película y volvió a hacerla en los festivales internacionales. Aquí en la academia la reconoció también. Uh-huh. Tuvo 3 Arieles. A mejor actriz, que fue esta mejor revelación, ¿no? Uh-huh. Tesaía, y no recuerdo los otros 2, pero también, bueno, el premio más importante yo creo que fue el haber ganado en Cannes su primer premio de la mirada cierta. Y por segunda vez, Carlos, toca un tema bastante, pues, difícil,
porque pues, estaba hablando sobre el bullying, como tú bien dices, en ese año como que todavía no se escuchaba bastante, no se tiene la información, yo creo, como ahorita la tenemos, e inclusive asesores, orientación en las escuelas, psicólogos, todo el apoyo tanto a las víctimas del bullying como a la familia y también a los acosadores, a los niños que hacen el bullying, ¿no? Entonces, es una película bastante cruda también, creo que es característica del cine de Michel Franco, lo van a notar ya que estemos platicando de en cada película de la trama de lo que trata, ¿no? Y bueno, a mí se me hizo bastante crudo, o sea, realmente me incomodó. Hubieron escenas en las que de verdad yo me llenaba de rabia, de coraje, de impotencia, porque tú dices, esto pasa. Y podría parecer melodramático, pero realmente es muy parecido a la realidad. Digo melodramático, o sea, o en exceso dramático, uh-huh. Porque habían escenas en las que de violencia que acosaban a Alejandra, que es el personaje, uh-huh. Que rayaban en la exageración, pero realmente la realidad siempre supera a la ficción. Y yo estoy de acuerdo que seguramente habrán casos mucho más graves de lo que vivió este personaje. Que bueno, es ficción, pero bueno, nos habla de Alejandra, que es la hija de un... Bueno, acaba de perder a su mamá, ¿no? ¿Qué? Y que es... Ajá, exacto. Y acaba de perder a su mamá y el papá enfrenta una depresión muy severa y se mudan a la Ciudad de México. Grande Vallarta, se mudan a la Ciudad de México para pues, tratar de hacer una nueva vida, una vida diferente. Pero bueno, siguen en ese círculo. Se ve como ambos, o sea, tanto el papá como la hija tienen dificultades para adaptarse a esa nueva vida, nueva ciudad, nuevos medios de, o sea, nuevo trabajo, nueva escuela, ¿no? Nuevo todo, nuevo orden. Entonces, y bueno, también con un final bastante inesperado. Súper inesperado, no lo vamos a revelar, pero era uno de esos finales muy mexicanos, de los que no sabes si ya terminó o si todavía le queda un rato. Muy Michel Franco, pero es buenísima. Aquí la recibió tanto bien la recibió el público mexicano como la crítica internacional. Te digo, ganó una mirada cierta en el Festival de Cannes. También estuvo en el Festival de Chicago, estuvo en el Goya, estuvo en el Festival de La Habana. Uh-huh. En el Goya pues participó como mejor película latinoamericana y pues bueno, fue la que representó a México. Y también Tim Roth, ahí aparece Tim Roth, que fue en ese año el presidente del jurado de La Mirada Cierta, y este actor que es muy bueno, y ahí como que entendemos muchas cosas, ¿no? Ajá. Él mismo dijo que era una poderosa obra maestra, Tim Roth, que después vendría a estar actuando en una de sus siguientes películas, seguramente en un cóctel terminando, se habrá acercado y le dijo, oye, estuvo muy buena tu película. Y le habrá dicho, pues no y quieres... Y ahí habrá no cerrado, quieres, exacto, habrá hecho un... Muy, muy inteligentemente un trato, su ¿no? próxima película. ¿No? Seguramente le dijo, ¿no quieres participar en mi siguiente película? Así como le dijo ahorita en el... ¿Qué tal si tenemos una película de Michel Franco y Kate Blanchett? ¿Kate Blanchett? Ajá, fue la que hizo... Sí, hicieron también, hubo una conexión también, porque ella fue la presidenta del jurado en Venecia. Ah, quien quite y pues tengamos... Bueno, no lo dudo porque ha tenido excelentes actores internacionales, uh-huh. Como Emma Suárez. Uh-huh. Sí, Emma Suárez. Que es una maravillosa actriz española, y pero bueno, no dudo de que le haya hecho una invitación, ¿no? Y pues bueno, esta película la tienen que ver. Ahorita vamos a poner el póster. Vamos a ver si superamos los problemas técnicos. Ahí está. Tessa Illa, que también lo que comentábamos igual de que tiene sus favoritos, Michelle. Sí. Porque repite. Y aquí no ha repetido a ella, pero familia, la familia. Por supuesto. Ya estuvo la mamá en una película y también la hermanita, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver, vamos a continuar con... O podemos seguir hablando de esta, porque les decía, hay mucha gente que está comentando de que pues, el bullying es un tema súper importante. Esta película es como de referente del bullying, ¿no? Hay muchas, pero son como de esas que tomas para hablar de un tema, ¿no? Así es. Que los tomas para levantar, para hacer un debate, para abrir alguna charla. Y definitivamente es un referente sobre el tema del bullying.
que, como tú dices, perturbadora. Y bueno, continuamos con la siguiente, que la hizo al año siguiente, que, como él bien dice, es una de las películas que menos visibilidad han tenido de él, o sea, una de las películas de Michel que menos visibilidad han tenido, y que se llamó A los ojos, que ahí trabajó por primera vez con Mónica del Carmen, es. Que es nuestra segunda invitada de la noche. Esperemos que no haya ningún problema con la entrevista. Ya me puse nervioso, pero imagínate que tuviéramos, no sé, 10 entrevistas y mucha audiencia. Y calma, sí, habla de los ojos. Ajá, A los ojos es una película de 2013 que hablaba de, bueno, Mónica del Carmen interpreta a una madre que, pues bueno, tiene un instinto maternal intenso y que busca proteger a niños que viven en la calle. Mientras su propia familia se está despedazando porque su hijo padece una enfermedad crónica y el de la vista. Uh-huh. Y bueno, y esta enfermedad no le permite vivir una vida normal, ¿no? Platicaba Michel Franco en alguna de las entrevistas acerca de esta película que el protagonista del niño de la calle es, o sea, dice, la única, o sea, actor, actriz de carrera, pues es Mónica del Carmen. Todos los demás son personas que se les pidió, se les dirigió y le hicieron de actores, ¿no? Entonces dice que el protagonista, uno de ellos, es un niño de la calle precisamente, y que le pusieron de condición para poder actuar, que estuviera limpio de sustancias, le dieron, pues lo acogieron, le dieron casa y todo, para, y que vivió con, digamos, como decimos, con el Jesús en la boca, porque decía, en cualquier momento se nos podía desaparecer. Claro. Y bye película, ¿no? Entonces son detallitos por ahí, Qué arriesgado, sí. Director, o sea, eso igual, esos detalles que comentas, si no los conocemos, podríamos no darle tanta importancia a una película, ¿no? Pero cuando vemos que... Cuando sucede... conocemos las historias, ¿no? Sí, es lo el que... contexto sobre todo, ¿no? Sí. Cuando conocemos el contexto, pues muchas veces cobra mucha importancia la película. Sí. Me ha pasado muchas veces, te juro que me ha pasado muchas veces de que estoy viendo la película, no estoy entendiendo, y a media película, lo confieso, tengo que agarrar mi celular y como investigar un poquito sobre esto, y me topo con cosas... como cosas que te hacen recobrar el interés y que entiendes todo el contexto, ¿no? Me pasó con una película iraní, ¿no? De Jafar Panahi, ¿no? Esta película famosísima de Jafar Panahi, ¿no? De que yo estaba viendo una película rarísima que estaba sucediendo en una casa y que el mismo director estaba grabando y que él mismo hablaba, era como metacine, él hablaba de que estaba haciendo una película y dije, what the fuck, ¿qué estoy viendo? ¿Son las películas que trajimos? No, esta la vi en el Festival de la Riviera Maya. Ah, okay. Y yo no estaba entendiendo, justo cuando en ese momento, pues agarré mi librito del festival y encontré todo el contexto. Y dije, wow, lo que estoy viendo es una obra de arte, ¿no? Así que siempre es importante estar como informados de qué estamos viendo, ¿no? Por supuesto. Raya en lo ñoño, como dices, pero... A mí me hace mucho retroalimentación ver las entrevistas con claro. Los otros. Es, por eso es que a mí me fascina, porque te hace pues contar todas las experiencias y las anécdotas, ¿no? Y te hacen sentir y sobre todo valorar más lo que estás viendo. Así es. Y bueno, como decía, esta es la película que menos visibilidad tiene. Sí. En lo personal, yo no la he visto. No la he visto ni la encontré. Pero, un poco como tú dices, difícil, pero mis amigos hackers... Ah, mira, faltó leer un mensaje de... ¿Un amigo hacker? No, sí es hacker y también es cinéfilo. Ronaldo Bucio Baena, que dice... Por si les interesa, hay una colección en Blu-ray de las obras de Michel Franco disponible en Amazon. Contiene Chronic, A los ojos, Daniel y Ana y Después de Lucía. Ay, las hijas de Abril. Está un poco cara, vale 359 pesos, pero igual, y vale la pena. Pues ya nos pones el link, ¿no? ¿Para qué? No se me hace caro, pero bueno. No, realmente, si trae todas esas películas, realmente claro. No está caro. Pero, pues, o sea, teniendo en cuenta de que una renta no te baja de... 40 pesos 40 más pesos, barato. 59, ajá. Algunos estrenos más de 100 pesos. Uh-huh. Pero yo creo que no está caro. No está caro. Y bueno, vamos... Pues muchas gracias, Ronaldo, la verdad, por ese aporte. Por los tips. Y gracias por estar pendiente, como siempre. Esperemos que sigas participando. Y que nos digas cuál es tu favorita de Michel Franco. Perfecto. Quienes han visto sus películas, igual nos pueden decir cuál es su favorita. ¡Claro!
Y después de esa película que se llamó A los Ojos, hizo una que es la que estábamos diciendo que es con donde había el match con Tim Roth, que es un excelente actor estadounidense. Y esta la hizo en 2015 y es Chronic. Chronic o El Último Paciente. El Último Paciente. Así ¿de qué es. Se trata? Este se trata de un enfermero que se dedica a cuidar a pacientes terminales. Entonces es una historia, en lo personal me pareció bastante lenta, pero pues me gustó, fue muy valiosa, porque te muestra tanto la cara del enfermero, porque ese enfermero tiene su historia, por supuesto, el porqué, la razón por cual se dedica a estos pacientes, la conexión que tiene con estos pacientes, y por otra parte también te muestra el dolor y el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales. A punto de morir, ¿no? Muchos. Sí. Te muestra tanto el proceso de cómo contactan los servicios de un enfermero, cómo son los cuidados, y pues también pues el final, ¿no? de estos pacientes. Durante la trama, durante la historia, digamos que eso es lo principal, ¿no? Y durante la película te va mostrando poco a poco la historia del personaje, del enfermero. Que intenta recuperar a su familia, ¿no? Pues, o algo así. No recuperar a su familia, sino también se está pasando por un proceso de recuperación. Él también trata de recuperarse. Entonces, también te logras entender por qué tiene esa conexión con estos pacientes. Porque es lo principal. Es una conexión muy profunda, unos vínculos afectivos muy intensos que tiene con sus pacientes, ¿no? Entonces, son varios casos, varios pacientes, varias enfermedades. Y bueno, esto también es una película bastante cruda. Sí, y para variar, el personaje principal está deprimido. Entonces, a mí sí me gustó esa película. Sí está muy lenta, pero sí, sí te toca igual fibras. No se llama lenta, se llama contemplativa. Bueno, yo digo que es lenta, pero contemplativa. Ok. Sí, sí saca la lagrimita. Pues vayan a verla los que tengan ganas. Está en Cinépolis Click. Cinépolis Click la pueden ver, igual está en YouTube, la pueden rentar en YouTube. Y pues bueno, recomendada. ¿Tú la recomiendas? Yo la recomiendo. Ok, ya vamos a ver una actuación de Tim Roth muy importante. Y ahí es donde esta fascinante, película... ¿eh? Tengo que decir que fascinante. ¿Te gustó? Su papel, porque okay. El papel del enfermero... O sea, las conectas. Pareciera muy natural las actividades que hace con los enfermeros. Pareciera que realmente es una enfermedad, ¿no? Entonces, y pues bueno, esta película ganó el mejor guión en el Festival de Cannes. Uh-huh. Que no es nada fácil ganar este premio tan importante. Se llevó el premio al mejor guión. Y también estuvo en San Sebastián, obviamente en la sección de miradas latinoamericanas, uh-huh. Miradas latinas. Y pues bueno, también ganó muchos premios. Y bueno, les decía, Tim Roth en ese año, cuando fue después de Lucía, ajá, fue el presidente del jurado y ahorita ya lo veíamos actuando en esta película, ¿no? Atando cabos, supongo que habrá hecho el match en ese momento, si no es que antes. El chisme, ya hicimos exacto, el chisme. Exacto, hicimos el chisme, hicimos la historia. Y bueno, después de esa, venía 2 años después, hizo su siguiente película que... Si me preguntan, cosa que no han hecho, es mi favorita de la filmografía de Michelle Franco. Uh-huh. Esta es mi favorita y estoy hablando de Las Hijas de Abril, de muy 2017. Buena película, la verdad. La disfruté mucho, ¿eh? Es una cosa tremenda que ya a la mitad ya estabas conforme con lo que había pasado, pero viene un viraje increíble que lo terminas disfrutando muchísimo más. Es una película que tiene destellos de drama mexicano, rayando en el melodrama, uh-huh, que se convierte en un thriller y que termina maravillosamente, con sí, un viraje increíble. La verdad, no te aburres para nada. No te aburres, es cine con mucho contenido, con excelentes actuaciones y que entretiene muchísimo y que le fue muy bien también, tanto en la academia como en la taquilla mexicana. Sí, es verdad. Y eso se aplaude y eso es importante porque muchas veces películas grandes... Pues es que tuvo bastante apoyo. Sí. Esa película. Sí, por supuesto. Y Emma, pues obviamente, jala gente. O sea, sabemos los que hemos visto películas, por ejemplo, las de Almodóvar, sabemos que Emma Suárez es una gran, gran actriz. Siento que esta es una imperdible de Michelle Franco. Sí, y ahí también estuvo Ana Valeria Becerril, que
No les hemos dicho que de qué se trata, ahorita vamos a hablar del argumento, pero Ana Valeria Becerril también fue, pues estaba chavita y fue también la revelación del año. Ganó el Ariel por la revelación, por su actuación tan reveladora, y Emma tuvo el premio Platino por su actuación. Perfecto. Y por supuesto, también estuvo en Cannes y se llevó el premio del jurado, Una mirada cierta, que con este había ganado su segundo premio en esta categoría. Regadas tiene dos y Michelle Franco tiene tres. O sea que México Claro. tiene cinco miradas ciertas. Y por ahí también hay otros ganadores de Cannes como Michael Rowe y otros, muchos más. Pero bueno, esta película le fue muy bien en el Festival de Cannes porque se llevó el premio La mirada cierta. Esta, bueno, ¿de qué se ¿De trata? qué se Habla trata? de, bueno, Ana Valeria la hace de una adolescente De 17 de años. 17 años muy precoz, con una sexualidad abierta. Que vivía solo con su Vivía hermana. con su hermana y, bueno, tenía una relación con su novio, pues bastante sexualmente activa, hasta que pasa lo que tenía que pasar. Parece como que muy... Estoy hablando como orientadora de secundaria, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pasa lo que tenía que pasar. Queda embarazada Queda embarazada. y Cuá, decide tener al bebé. Y viviendo sola con su hermana, empieza pues, como a tener problemas económicos y de claro. depresión y todo lo que conlleva tener un bebé. Se empieza a deprimir y bueno. Le Decide trataba de llevarlo. ocultar a su mamá que estaba embarazada, pero pues bueno, cae por su propio peso esto, se entera la mamá, que es Emma Suárez, y va a visitarla. Y en Con la vez intención de de ayudar. ayudarla, tampoco Claro. la recrimina, hay una relación muy dura, con un vínculo muy fuerte, el instinto maternal de Emma es muy grande y la hija intenta como mantenerse independiente y rebelde, entonces vienen choques tremendos Sí, entre nos ellas dos. habla sobre una familia disfuncional. Disfuncional, totalmente. Bueno, porque aparte la mamá nunca había estado con ellas, las Exactamente. había dejado solas, pero bueno, no les estamos dando spoilers todavía, no hay, no, no No, teman, no para teman, no, no teman, nada, o no teman, sea, no, esto todavía no es nada, exactamente. ni ha empezado el argumento. Y Ajá. bueno, ahí sucede algo maravilloso, increíble y un viraje de historia tremendo, que por eso es mi favorita y se las recomiendo ampliamente. Esa sí está en YouTube, la pueden encontrar en casi todas las plataformas, es bastante reciente. Y bueno, ya estamos llegando al final y vamos a tratar de recuperar la entrevista con Mónica del Carmen. Vamos a ver si vamos directo. Bienvenida, Mónica, a Spotlight. Muchísimas gracias por este tiempo, estos minutitos para platicarnos de tu nueva película, tu reciente proyecto que ya está bueno, a la puerta de la esquina para estrenarse en las salas de cine de México. Sí, ya el 22 de octubre se estrena en salas Nuevo Orden, esta película que pues ha causado polémica, sin embargo estamos muy confiados en que la película hablará por sí misma. Es una película muy emocionante, hecha totalmente en México, con una potencial vivencia y experiencia cinematográfica, con un gran elenco como Lisa Owen, Enrique Singer, Eligio Meléndez, Diego Boneta, Darío Yazbek, Nayan Norbin, Fernando Cuautle y su servidora, y bueno, muchos más, Mercedes Hernández, Leonardo Alonso, son grandes actores. Es un elenco muy diverso y es una historia muy poderosa que creo que todavía es importante que el público nos dé la oportunidad de verla, porque yo creo que no se arrepentirán. Así es, Mónica. Y bueno, citando las palabras en la rueda de prensa de Michelle Franco, eres la actriz consentida. Ya son varias películas que has podido pues participar, actuar con Michelle Franco. ¿Cómo es tu experiencia de trabajar con Michelle? Y sobre todo en Nuevo Orden, como tú dices, que es una película polémica, pero yo creo que también muy, 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 muy esperada.
de verdad, como tú dices, hay que darle la oportunidad, sobre todo una película que se estrenó en un festival tan importante como el de Venecia, que tuvo un premio importante del jurado y también del jurado joven, ¿no? Por ahí también que es algo muy, muy importante tener la perspectiva de los jóvenes acerca de una historia, como se comentan en el tráiler y sobre todo de la boca de ustedes, porque antes de ver una película y de poder juzgar una película y decir si me gustó o no me gustó, pues hay que verla. Y de boca de ustedes ha sido sobre una historia, una fantasía que a mí me llama mucho la atención, que es una fantasía que hoy por hoy estamos viviendo, porque fue una película de años, o sea, ya tiene varios años que se pensó, que se escribió, y hace un año, antes de pandemia, antes de otras cuestiones, pues ya estamos viviendo cierta parte de lo que comentan de esta película. Sí, es muy extraño presentarla en medio de esta crisis sanitaria que nunca nos imaginamos. Hay varias escenas en la película que se parecen a esta realidad. Me sorprende porque creo que la ficción en estos momentos pareciera que supera la realidad y de manera también contundente, pues muestra unos escenarios que al final de cuentas son ficción, pero que sí pueden generar o podemos percibir los límites que se rompen y que si se rompen, pues puede ser una advertencia esta película para no llegar a eso, para reflexionar un poco y empatizar. Entonces estoy muy contenta porque justo es una película que a pesar de la dureza y la crudeza con que muestra las cosas, finalmente es ficción. Afortunadamente no hemos llegado a eso y estamos en muy buen momento para generar un diálogo más allá de una polarización, que es a lo que no queremos llegar, generar un diálogo con el público, con la gente que la vea y compartir con ellos pues también esta reflexión y que está, creo que considero muy bien hecha, con grandes efectos especiales, con muchos extras. Es una superproducción mexicana que no es una producción vacía o no es una producción como común. Es una reflexión y es una película que espero tenga la misma profundidad que yo considero que tiene. No, y sí se nota, bueno, en el tráiler que ya nos dejaron poder ver, se nota eso que dices, que es una película bastante bien producida. Y eso es algo para destacar a nuestro cine mexicano, ¿no? Y finalmente es eso, Mónica, como bien lo dices, que el cine debería ser crear diálogos, crear conciencia, crear reflexión. Y yo creo que es una película que también nosotros esperamos que eso, para aquellos que no la hemos visto, como yo todavía, estamos esperando el 22 de octubre, pues que generar ese tipo de conciencia. Y para estas personas como yo que no hemos visto todavía la película, tu papel, cuéntanos cuál es tu personaje. ¿Se puede saber cuál es tu personaje en esta película? Pues Nuevo Orden es una película muy coral que plantea, desde muchas aristas una visión de estos elementos que pueden conformar el caos y que pueden ser el cóctel perfecto para desencadenar pues estos levantamientos sociales o estas crisis también sociales. Y bueno, pues plantea, mi personaje es Marta, que trabaja en esta casa de los Novelo. Sin embargo, siento que es un personaje que enlaza estos dos mundos, ¿no? Que se mueve entre estos dos aparentemente segmentos, ¿no? Que es esta familia que llena de privilegios, que vive en una burbuja, pero que también tiene un personaje como el de Nayan Norvin, que es Marianne en la película, que a pesar de vivir en una burbuja, tiene estos elementos de mucha empatía y de mucho amor por las personas
que colaboran en su casa, que trabajan en su casa, y siento que Marta es un personaje que va en paralelo al personaje de Marianne, porque son los personajes que viven estas injusticias, porque al romperse los límites y al no tener pues una cordura ante eso, pues es una bola de nieve que va hacia la destrucción, y estos dos personajes siento que van caminando juntos y que hablan de que pues nadie sale ganando en una crisis como esta, en un caos como este. Las injusticias y el descontrol y la violencia va del mismo lado, y Marta es esto, Marta es esta mujer que enlaza estos dos mundos y que cuenta la historia desde este lugar de injusticia y de una clase trabajadora que también sufre esta violencia que no tiene razón de ser. Mónica, y una vez, ¿qué fue lo que sentiste una vez que viste la película ya terminada? Ahora sí que viste toda tu participación y bueno, en general, la de todos los... Cuando viste la película terminada, ¿cuál fue como espectadora tu experiencia? Una cosa es tu experiencia como la actriz y otra como el del otro lado de la pantalla, todos los espectadores, ¿no? La película, a pesar de la... Como espectadora, completamente como espectadora, te lo digo, la película, a pesar de que tiene un tinte demasiado realista, porque sí se puede sentir, sí sientes todo esto que se mueve, y que yo siento que tendría que ser un elemento importante del cine, que es que te mueva, que te cimbre, que te haga mover la cabeza, y creo que eso hace Nuevo Orden. A pesar de que también tiene este tono realista, hay ciertos momentos que te permiten ir reflexionando y que no te enganches a la historia como algo que está sucediendo, ¿no? A pesar de que tienes empatías con algunos personajes y con muchos estás en desacuerdo, te permite, la película está tan bien hecha, siento, por Michelle, que te permite tener cierto distanciamiento, que te permite el análisis, y a mí eso me pasó, y bueno, hay momentos en que me desprendía porque me emocionaba mucho recordar cómo hicimos esas escenas, cómo las vivimos, el set, los extras que estaban súper comprometidos, sin embargo, creo que la historia a mí me permitió como decir, claro, no estamos ahí, es una película, pero es una historia bastante emocionante porque tiene giros de tuerca muy sorpresivos que no te imaginas, y eso me hace sentir que estoy ante una historia muy buena, una historia muy compleja y que demuestra que se puede hablar de ella y que se puede salir del cine y comer un helado porque dices ya, no quiero más, pero... Pero sí, decir no estamos en ese sitio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer y qué necesitamos dialogar y mirar y compartir para que nuestro país y muchos lugares no se conviertan en eso? Creo que es una película que llega justo en el momento indicado, ¿no? En que no nada más en México, sino en todo el mundo se están viviendo pues situaciones de esa índole, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Y son situaciones que están en México, en Estados Unidos, en Europa, y justo eso. Yo cuando vi el tráiler, igual fue un de, esto parece terror, ¿no? O sea, de como pequeñas escenas. A mí, fuera de lo que mucha gente dice, se fue por esa controversia, yo sí fui de, esto parece de terror, pero pues ahorita, este año, 2020, sabemos que cualquier cosa puede suceder. Qué mejor que tomar conciencia, ¿no? Con todo lo que bueno, hemos también empezado a tomar conciencia con este tema de
de pandemia. Mónica, te agradezco muchísimo tu tiempo para hablar, platicarnos de esta película. También aprovecho para felicitarte por tu reciente premio en Los Arieles, como con tu coactuación femenina en Asfixia, que también a Kenia Márquez la tuvimos aquí en Spotlight. Y bueno, por tu carrera también, sabemos que en Daño Bisiesto has participado en la película de Babel también, en La Leyenda de la Llorona, después de Lucía, bueno, sabemos que casi todas las de Michel Franco, ¿no? Entonces te queremos agradecer mucho, felicitarte por estos premios, por tu trayectoria y bueno, pues desearte los muy, mucho éxito con esta película. Muchísimas gracias y un saludo al público de Spotlight. Espero que la puedan ver y ojalá nos puedan comentar y compartir también este diálogo, que para eso estamos, para hablar, para platicar, para entender, para aprender. Y eso creo que es lo importante del arte. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, Mónica. Gracias. Pues aquí tuvimos ya la entrevista con Mónica del Carmen, nos contó bastantes detalles de la película Nuevo Orden y bueno, a todos los que nos están escuchando, ¿qué tal? ¿Qué les parece esta película? Esperemos que pues vayan a verla. Sí, todos vamos a intentar ir a verla, sabemos que las condiciones no son las mejores para escaparnos al cine, pero esperemos que dure mucho, 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 mucho en cartelera para que cuando ya todo esté bien podamos ir a verla. Pues, yo sí la quiero ver en cines. Ay, sí, no podemos desaprovechar esa producción tan maravillosa que vemos en el tráiler. Es una película increíble. Y se ve que costó algo. Y tenemos que verla en pantalla grande para poder apreciar esos efectos visuales y especiales. Y bueno, ahorita pues solo nos queda seguir saludando a todos los que se han conectado, que por cierto, todos nos saludan, pero nadie nos dice cuál es su película favorita, ni nos dicen nada acerca del contenido. Pero bueno, vamos a también, se nos estaba pasando saludar a todos nuestros aliados que han estado súper pendientes de nosotros y tú los vas a mencionar. Por supuesto, pues tenemos a Tenis Panam Chetumal, Almina Restaurant, Cielo Rosa Films, Grill and Meat, Pastelería Mercy, Hotel Bacalar Mágico, La Barra Cantina, El Taquito, Asile Hotel Boutique en Bacalar, Tortas El Menona, Origami Design Lab, Indie Joyería, La Bague Shop, Big Wings Chetumal, Bacalar Tours, Free House Wings, El Asado de Calochas, Odontología Infantil, Hotel Los 40 Cañones Majahual, El Hostelito, El Café de Todos, Bahía Fragata y Iron Gym. Son bastantes ya. Son cada vez más. Y pues bueno, estamos súper contentos. Cada vez que son más, pues nos deja bien felices leerlos. Porque sabemos que pues cada vez esta alianza es cada vez más, más grande. Y sobre todo que todos ellos, pues nos están regalando cosas. Tienen cortesías. Hay, exactamente. Entonces, pues... Pero no a nosotros, a la audiencia. Luego no vayan a pensar... No vayan a pensar que nos... Claro, no vayan a pensar que nos andamos clavando los giveaways y los premios. Todas esas cortesías son para todo el público que nos sigue en las redes sociales. Todas esas participaciones y dinámicas son por medio del Facebook. Así que los invitamos a que pasen por nuestras redes para que estén atentos. Ya ha habido de todo, pasteles, órdenes de comida, carne. Y ahorita me dieron la decoración. Ah, para... de tu cine, en tu casa, eso estaba súper bonito. Lamentamos no poder sí, participar. Sí, tenis, o sea, sí han habido noches de hotel, en Bacalar. Comida. De todo, así que tienen que estar pendientes. Ah, aretitos, bien aretitos bonitos. Accesorios, claro. Han estado muy, muy dadivosos. Entonces, muy espléndidos. Agradecimiento a todos los aliados. Y también tenemos que saludar a todos los que nos vieron, todos los que nos escucharon, todos los que estuvieron pendientes de las entrevistas. Les prometo que para el programa en YouTube ya estará completa la entrevista de Darío. Con Darío. Y pues bueno, problemas técnicos que pasan siempre. Así es. Pues recuerden, Nuevo Orden
Ya saben de qué trata, ya saben de qué va. Ya se acerca Halloween y hay que, y vamos a tener un festival, digo un festival. Un especial. Un especial. Para que también hay un festival de cine de terror, que es el Mórbido. Y, pero bueno, vamos a tener un especial de películas de terror, películas prohibidas, películas enlatadas. Pues todos los 59 que están ahí. Yo sé que va a tener éxito este programa porque el terror es uno de los géneros más consumidos. Oye, pero aquí. Que nos den algún tip y alguna recomendación para hablar. O ideas, ¿qué es lo que le gustaría que sobre el tema para Halloween? Sí, para no hacer algo clásico como películas de terror, ¿no? O sea, sino como algo mucho más interesante. ¿Qué les gustaría ver? Sí, yo propongo que sean películas prohibidas. Y que mucho después, o tiempo después, salieron a la luz. Que nos disfracemos. No lo sé. Me voy a disfrazar de mí mismo. Ay, qué aburrido. Nunca en la vida me disfrazo. Pero ay, bueno. Pero probablemente nos disfracemos. Vamos a ver. Y pues bueno, también viene pronto el especial también del Festival de Cine de Los Cabos. Que ahí chequen en las redes sociales, ya hay contenido, ya estamos publicitando las películas que van a formar parte del festival. Las convocatorias. Así es, las convocatorias y todo. Hay mucha información. Y dice Neri Suárez de que nos vamos a disfrazar. Tenemos ideas ahí de vestuarios, a ver. Así es, pero bueno. Yo ya ¡Adiós! Llegó. No, ya, estoy nerviosa, no se quiere ir. Ya llegó la hora de despedirnos. Ya llegó la hora de dormir. De irse a camita. Y pues bueno, ya agotamos todos los temas. Fue un placer, Indira. Así es. Fue para mí bastante divertido. Espero que también se la hayan pasado muy bien. Gracias y por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo martes. Martes 27. Con algo especial. Adiós.